la transmisión. Sí. ¿No? Compañeras de videoconferencia, estamos listas para que empiece la transmisión. Eh? ¿Sí? Ya. Bueno, hola, muchas gracias por estar aquí. Gracias a quienes siguen la transmisión y quienes nos vean después. Estamos en la quinta sesión del Círculo de Lectura, Sociología y Anarcofeminismo, una historia de amor libre. Eh, y bueno, pues estamos en una sesión muy especial, muy importante para nosotras, porque tenemos una invitadaza, Graciela González Phillips. Eh, y bueno, nada más primero damos algunas, algunos anuncios parroquiales. Eh, después de esto, a las tres, hay aquí, luego, luego, afuerita, una versada. Eh, eh, en el marco de la jornada contra la militarización. Hay una actividad de, eh, pues, ¿no? Contra la militarización, la poesía, ¿no? Entonces va a estar aquí luego, luego a las tres que salgamos, por si quieren, queremos incorporarnos. Eh, también que vamos a avisarles que ya vamos a sacar, como hace un año, nuestra convocatoria para compartir calaveritas, eh, y pues quien comparta su calaverita... Eh, feminista o anarcofeminista o de lo que eh, se nos antoje. Eh, tenemos un libro por ahí para recargarles, tenemos algunos libros de Hernán Ubiña y algunos de, eh, de, de lo que hemos eh, trabajado nosotras. Eh, el viernes 28 de octubre a la una en esta misma sala vamos a presentar un, sub, un super libro sobre E.P. Thompson que editó el compañero Diego, que es también compañero de acá del Círculo, entonces eso es viernes a la una, y el sábado 29 de octubre, o sea el sábado de la próxima semana a las seis, vamos a presentar el cuaderno de trabajo, y eh, resultado de nuestro proyecto en la librería Volcana, entonces pues ojalá que nos puedan acompañar, ya compartiremos los, los carteles de cada actividad y pues ojalá que nos puedan acompañar y, y compartir. Eh, y bueno, después de esta sesión nos volvemos a ver el jueves 3 de noviembre, ya con textos, ya para revisar a, directo a las magonistas. Eh, y bueno, eso es. Eh, y ya, y nos veremos en un salón, ¿no? En, el, en un salón de la que ya les confirmaremos por, por correo electrónico. Y pues bueno, eso de, de avisos, ¿no? Entonces, pues, eh, ahora sí para. Empezar nuestra sesión. Eh, bueno, pues nosotras venimos eh, también para que, pues para que sepa Graciela, eh, venimos de un proyecto de investigación que empezó en 2019 eh, para explorar, estudiar, descubrir eh, a las sociólogas y ver qué, de qué manera podemos incluirlas en nuestros planes de estudio de sociología. Eh, y bueno, pues en esos andares. Eh, llegamos en un momento, nos dimos cuenta de que no queríamos encontrar a cualesquiera sociólogas, sino que queríamos a sociólogas de izquierda, ¿no? queríamos a sociólogas antisistémicas. Y entonces el semestre pasado tuvimos un, eh, un círculo de lectura sobre eh, pensadoras marxistas, donde estudiamos a Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, eh, Alexandra Kolontai, eh, y este círculo, pues nos estamos dando el lujazo de pasar a leer eh, a las anarquistas, ¿no? Y para eso, pues el libro de Graciela que está aquí, esta semillita revolucionaria, como le dice Alejandro, eh, Graciela ha sido fundamental en esto, ¿no? Alejandro, en una presentación que vimos de este libro, hablaba de esto, ¿no? De este libro como una semilla de rebeldía y sí que ha sido una semilla, ¿no? Porque eh, para nuestro círculo esto fue una semilla de rebeldía, porque sabíamos que queríamos estudiar o queríamos explorar anarquistas mexicanas, pero no sabíamos por dónde buscar, ¿no? Eh, hasta que casualmente nos encontramos este libro y fue una luz, ¿no? Y entonces por ahí empezamos a explorar eh, y por eso claro que este libro es una semillita de nuestro círculo sin este libro seguro este círculo tendría una estructura distinta entonces de algún modo todo el calendario del círculo pues giraba en torno a este librito no había como que un antes y un después entonces queríamos empezar con Emma Goldman eh, para después llegar a las magonistas no entonces pues como saben tuvimos ya eh, un par de sesiones leyendo a Emma Goldman eh, después pasamos estamos dando este giro eh, al, al, al movimiento magonista y pues para eso ya hicimos un recorrido por la ciudad, por el centro de la Ciudad de México para donde Georgina Faun nos enseñó algunos de los sitios históricos del anarquismo en nuestra ciudad. Eh, tuvimos una sesión hace 15 días con Alejandro de la Torre que fue pues fantástico y que nos puso en contexto ¿no? eh, de las distintas fases del magonismo y pues... Eh, nos transmitió desde la primerita, ¿no? desde la fase liberal, pues la transmitió con muchísima pasión y vemos que desde ahí ya, estaba, eh, una, ya había una potencia muy grande ¿no? en el movimiento. Eh, proyectamos la película de Ahora sí tenemos que ganar, que también pues, nos ayuda a ponernos en contexto y también pues, en contexto emocional ¿no? de, en lo, a lo que estamos ya llegando. Entonces, hoy con la sesión de Graciela pues llegamos a las mujeres dentro del movimiento magonista. ¿no? Eh, y entonces eh, este librito nos va a dar la pauta para seguir avanzando en las siguientes sesiones ya a lecturas específicas de las periodistas magonistas. Eh, y eso es posible pues gracias al libro de Graciela y al libro de, eh, de Rubén Trejo, que son dos libros muy, muy recientes, de 2021, si no me equivoco donde acá Graciela pues, hace todo un estudio de quiénes eran eh, las mujeres dentro del movimiento magonista y el texto de Rubén Trejo, que es eh, lo que vamos a usar en las siguientes sesiones, pues ya es un compendio eh, de los textos escritos por mujeres en, los, en el periódico Regeneración y en muchos otros vinculados al movimiento magonista. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues entonces... Eh, sin más, pues voy a, a ir presentando a Graciela. Y bueno, pues te agradecemos muchísimo, Graciela, por esto, por estar aquí, eh, pues por venir acá, ¿no? A nuestra comunidad. Tenemos muchas ganas de, de conocer, de que, de que la comunidad de acá te conociera. Bueno, pues Graciela González Phillips estudió la licenciatura y maestría en antropología social en la ENA. Ella es profesora e investigadora de tiempo completo en la UACM. Y sus líneas de investigación son Género Femenino y Antropología e Historia, Las Mujeres Libertarias y su participación en el PLM y el periódico Regeneración, y Las Relaciones Históricas entre Anarquismo y Feminismo. Y algunas de sus publicaciones... Eh, más recientes son, eh, por solo nombrar algunas, participación de mujeres en el movimiento estudiantil del 68 y esta semillita, anarquistas mexicanas redactoras en los albores del siglo XX. Y pues sin más, eh, te damos la palabra, Graciela. Gracias por estar acá. ¿Ya? Hola. Buenas tardes. Eh, más bien, gracias a ustedes por invitarme, gracias a Selene Aldana en particular. Me da mucho gusto estar aquí. Eh, me da pena haberme perdido un poco. En realidad, nunca había estado en esta facultad, si bien cuando era joven me inscribí a sociología en la parte donde estaba antes. Junto a economía, ahí estaba. En fin, después terminé en la ENA. Bueno, eh, este, quiero dedicar esta charla, y, y supongo que, que muchos lo estamos haciendo, a dos hombres fundamentales. Bueno, al, al, en primer lugar a Ricardo Flores Magón, ¿verdad? Que en este noviembre, el 21 de noviembre cumpliría, cumplirá perdón, 100 años de asesinado. Allá en Leavenworth, Kansas, en la cárcel. Y otro hombre fundamental, un gran estudioso del magonismo, Jacinto Barrera Basols, que murió el año pasado, a casi 100 años después de la muerte de, de Ricardo. ¿no? Eh, Jacinto, a Jacinto le debemos el rescate de la obra de, de Ricardo Flores Magón, hay veintitantos volúmenes. Eh, editados por el INA y además eh, la página web archivomagón.net que seguramente conocen tal vez, ¿no? Bueno, entonces este, espero no cansarlos porque me dijiste que iba a ser como de hora y media y entonces preparé algo largo, pero eh, en cuanto se cansen me lo dicen, ¿no? Y también quería comentar que este, como tengo problemas con las TICs, no acá lo de acá eh, no necesariamente va a ir en el orden en que yo exponga, ¿no? Eh, es interesante lo que tengo acá porque hay algunas fotos eh, bonitas, ¿no? Por ejemplo, la que tenemos aquí arriba es Lucía Norman, es decir, hija de María Talavera o María Brus, compañera de Ricardo Flores Magón, pero ella no es hija de Ricardo es hijastra, ella es solo hija de María. ¿sí? Entonces, pues realmente es una, una foto bien bonita, ¿verdad? Bueno, entonces, miren, eh, hace una década aproximadamente inicié mis estudios sobre el Partido Liberal Mexicano, buscando en particular la participación de las mujeres. Lo que hice primero fue leer bibliografía básica, lo que me encontraba este tema. Hay que espulgarlo, sí, o como dice una compañera, hay que leer, leerlo entre líneas de pronto, ¿no? Espulgarlo. ¿Por qué? Bueno, porque hasta hace poco no había nada sobre ellas, es decir, sobre las mujeres magonistas. Yo le pongo en general comillas aunque sé que es tedioso, y, se, y le, se las pongo porque a ellas y a ellos no les gustaba ser llamados magonistas, ¿verdad? porque decían que no eran personalistas, que no luchaban porque un hombre ¿no? estuviera, digamos, al frente de algo, sino que luchaban por toda una idea, este, pues, anarquista bueno entonces les decía yo eh, expulgué bibliografía expulgué tesis bueno perdón vi algunas tesis eh, ya es así ya directamente escritas sobre mujeres magonistas y conocí al inicio buena parte del archivo magón eh, y, y posteriormente eh, leí algunos o varios varios, varios eh, artículos en particular del periódico Regeneración, <coughs> que como ustedes saben, Regeneración va de 1900 a 1918, que es cuando termina. Este, el, el mío, es un estudio en proceso. Considero que mi aporte historiográfico es contribuir al estudio de las mujeres que militaron y fueron colaboradoras de este partido y su periódico fundamental. Entonces, este estudio ha pretendido integrar de manera muy incipiente las diversas actividades de algunas mujeres que apenas podemos reconocer o por sus nombres, las más conocidas, o porque redactaron tal o cual artículo, o porque se fueron al campo de batalla dejando al esposo temeroso tras ellas. Y, y claro, una puerta de entrada, ¿verdad?, al tema fue regeneración. Al ir leyendo las notas y artículos de las pelemistas, fui advirtiendo sus preocupaciones, un, eh, perdón, tímidas al principio y cómo fueron subiendo de tono conforme se recrudecían las condiciones de represión y encarcelamiento de varios militantes. Estos artículos en regeneración me llevaron también en ocasiones a conocer tareas y actividades de ellas. Mi objetivo principal es conocer y reconocer a estas mujeres de carne y hueso que dieron sus vidas muchas de ellas por la causa de este proyecto revolucionario. Pero bueno, ¿quiénes eran estas anarquistas, verdad este? ¿Quiénes son? ¿Quiénes eran? ¿Dónde están? las huellas de ellas son poco perceptibles. Pero antes de entrar a las huellas, eh, re recordar los problemas metodológicos, ¿verdad? Eh, no solo, yo diría no solo en la disciplina de historia, sino en, en muchas, ¿no? Que tienen que ver con esto de la invisibilidad de las mujeres, ¿verdad? Es decir, ¿por qué parece que no existieron? ¿Por qué no se ha estudiado a estas mujeres? ¿Por qué se ha investigado más a mujeres de otros proyectos de la Revolución Mexicana? Claro, diríamos primero, eh, antes que hablar de, de, la revolución, de las mujeres de la Revolución Mexicana, sí se ha hablado de los proyectos elaborados por los varones, ¿no? Son como si fueran proyectos masculinos, ¿no? O sea, la mujer es, es secundaria, se sabe de manera abstracta, ¿verdad? Ya empieza a haber algunos estudios, por ejemplo, de las mujeres insurgentas, no nada más Doña Josefa, no nada más Leona Vicario, sino muchas más, ¿no? Y así, de cada periodo histórico para no hablar del mundo en México, pues ya poco a poco se están empezando a hacer estos estudios, ¿verdad? Entonces, solo hasta hace poco, decía yo, se empieza a combatir el sesgo androcéntrico de no estudiar a las mujeres en los movimientos sociales porque no se les ve. Se consideraba tradicionalmente que como ellas estaban en la esfera doméstica, no aportaron nada o casi nada a las luchas sociales. Las vertientes de la historia de las mujeres, la historia social, la cultural y la de las mentalidades, y la antropología de género han contribuido al estudio de las mujeres en las diferentes épocas históricas. Además, recordemos que terminaron por ser un proyecto clandestino, en particular las magonistas, ¿verdad? Así que las policías de México y de Estados Unidos destruyeron muchos archivos y también ellos y ellas, los magonistas, hicieron perdedizas sus huellas. Este es un problema fundamental de este proyecto. Muchas de ellas radicaban en la frontera sur de Estados Unidos, en diversas ciudades de California, Texas, Arizona, Nuevo México, principalmente entonces eran chicanas verdad eh, hay que ir a buscar en los posibles archivos que existan en esas ciudades otras migraron hacia allá desde niñas con sus familias o se fueron de exiliadas cuando el núcleo fundamental del partido liberal mexicano lo hizo ¿no? entonces aquí hay eh, tres orígenes de ellas no algunas son hijas de padres mexicanos radicados allá todos. algunas eh, nacieron en méxico y se fueron como migrantes a trabajar y otras más se exiliaron cuando eh, lo, lo hicieron lo hizo perdón el núcleo fundamental de este partido. Eh, otro aspecto que me parece también eh, curioso y que eh, posibilita que esto que yo digo yo de, de la invisibilidad, posibilita más la, la invisibilidad, es que se les considera a ellos y a ellas como precursoras de la revolución mexicana. Y ello lo que, lo que hace es, es como subestimar la importancia del movimiento y no como proyecto de la misma revolución. También, por la aparente invisibilidad de sus acciones y su participación en las luchas que llevó a cabo el partido liberal mexicano ¿no? es decir a mí me da la impresión de que al decir ah pero son precursores no entonces ya con eso como que se rebaja la importancia no cuando, cuando en realidad estamos hablando de un proyecto revolucionario sí que quería incidir en la revolución mexicana y que incidió de alguna manera. Veamos entonces ahora los antecedentes. Eh, y bueno, sí. Eh, son mujeres que, como tal vez ustedes sepan, vienen del liberalismo del siglo XIX y que ante las condiciones de explotación, opresión y represión del porfiriato, deciden entrar a luchar junto con los varones en el movimiento liberal que luego se transformó en Partido Liberal Mexicano y que fue asumiendo ideales y métodos de lucha anarquistas como proceso. También había simpatizantes y colaboradoras. Estas mujeres no salieron de la nada, desde el 19, decía yo, ya estaban los gérmenes de ellas. Ustedes a lo mejor han oído hablar de Plotino Rodacanati, un griego que vino a México a mediados del siglo XIX a crear sociedad, sociedades igualitarias. En, en Europa le habían dicho que en México había antecedentes, ¿verdad?, de una especie de comunismo <laughs> a la mexicana, ¿no?, de una comuna, comunalidad azteca por así decirlo, entonces él se vino muy entusiasmado a ver si aquí él podía implantar sociedades furieristas basadas, por ejemplo, en Charles Fourier. Eh, <coughs> bueno, Roda Canati apoyaba la emancipación de la mujer, término que ya se usaba en el siglo XIX. Eh, es decir, ya había antecedentes de participación libertaria de ellos y ellas. Y el contexto, el contexto es de resurgimiento del anarquismo en Europa, Estados Unidos y algunos países de América Latina desde el 19. Uh -huh. En ese 19, en México, empezaron los movimientos mutualistas, cooperativistas y libertarios. Estoy segura de que las mujeres tuvieron algún tipo de participación en ello, aunque no se les ha estudiado. Hace falta hacer la historia de la participación de las mujeres en los movimientos libertarios en México. Seguro ahí están los antecedentes de las revueltas libertarias del siglo XX y su influencia en hombres y mujeres anarquistas. Acá qué vamos? Ah sí, las huellas. Bueno. Eh, en una época en, en la que las mujeres no participaban en política ni eran consideradas sujetas de derecho, es decir, imagínense principios de siglo, ¿no? Imagínense las mujeres, sobre todo dedicadas en efecto a la esfera doméstica, ¿verdad? Unas cuantas podían haber ido a ciertos estudios para aprender a leer, a escribir. Algunas eran maestras, era socorrida la profesión de las maestras, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué varias se unieron a las filas de la oposición porfirista? Es decir, y esta pregunta yo me la hacía desde el principio, ¿no? ¿Cómo es posible que ellas, viniendo de ese liberalismo del siglo XIX, ha avanzado, pero no tanto para la cuestión de la mujer. ¿no? Entonces yo me preguntaba cómo es posible que esas mujeres todavía tradicionales, costumbristas, se metan a un movimiento tan contestatario en pleno siglo XX. ¿no? Ellas y ellos enarbolaban la lucha liberal que heredaban de, de tiempos de la reforma con las leyes y la constitución del 57. Así que eran anticlericales, estaban a favor de la separación de la Iglesia y el Estado y a favor de un sistema republicano democrático y que se respetara la no reelección, por ejemplo. ¿no? Cuando se funda Regeneración en septiembre de 1900 y el primer Congreso Liberal en 1901, ellas se hacen eco de estas dos fundaciones y plantean la organización de clubes liberales, forma organizativa que ya se daba hacia fines del siglo XIX, y allí retoman la lucha liberal, una lucha en principio reformista, pues ellas y ellos no se planteaban una revolución al inicio de sus luchas. En esos clubes liberales, ellas deliberarán acerca de la situación política imperante a la cual rechazan y se preparan de diversas formas para comprender la realidad política y social y acordar actividades que ellas pudieran realizar. Así van creando estos clubes en los que reflexionan, algunas leen y escriben artículos, pocas. Y la oposición hacia el régimen porfirista va creciendo, pues ellas y ellos están conscientes de la serie de ilegalidades, arbitrariedades, represión y hostigamiento de que son objeto las clases trabajadoras y quienes se oponen al gobierno. Ahorita, mientras estoy diciendo esto, eh, me puedo imaginar los clubes liberales eh, como juntas, ¿verdad? Como como las juntas de ustedes, <laughs> ¿no? O sea, como los círculos de estudio, ¿no? En donde, en efecto, pocas sabían leer y escribir, y entonces ellas son las que les leían a las demás compañeras. Sin embargo, también me acordé del libro de Rubén Trejo, ¿no? Y allí no parece que, que eran pocas <laughs> las que sabían leer y escribir, ¿no? Pero claro, estas muchachas que, que redactan en los periódicos no solo regeneración, sino muchos más. pues sí, son, como de otra clase social, como clase media, no son más, son más intelectuales, han podido instruirse. en general, algunas de ellas son eh, profesoras. yo diría que casi todas de, eh, las que pueden leer y escribir artículos y notas en los periódicos son, sobre todo, profesoras. Bueno, <coughs> la respuesta a partir de la realización del primer Congreso Liberal de 1901, a raíz del cual se invita a la formación de clubes liberales para organizar la oposición al régimen, y también la invitación, la invitación a participar con notas y artículos en el periódico Regeneración, creado en 1900, fueron decisivas para la participación de ellas en este proyecto magonista. Eh, cabe mencionar que Regeneración, pues, era como el corazón del Partido Liberal Mexicano, ¿verdad? Regeneración, como ha dicho Armando Bartra, era no solo el difusor, el propagandista, sino el organizador del Partido Liberal Mexicano, ¿no? En realidad el PLM no hubiese funcionado sin regeneración. Por ello, cuando cerraban regeneración, cuando lo clausuraban, lo censuraban, que fue a cada rato, había que, eh, ahora sí que acudir, ¿verdad? Acudir a, a un ayudante, a un, perdón, a un salvavidas, a un periódico salvavidas, que pudiera continuar, ¿no? Era una especie de... ¿Cómo decirlo? Pues no sé, oxígeno, ¿no? Un oxígeno que se le ponía al pobre de regeneración. En las invitaciones a participar, tanto en regeneración como en estos clubes liberales, las mujeres jugaron un papel fundamental. Ricardo y demás líderes las invitaban a participar. Desde el principio de sus luchas siempre fue considerada la acción de las mujeres en diversas formas y niveles. Esto lo podemos ver porque se formaron cientos y cientos de clubes liberales y posteriormente llamados grupos regeneración, no solo de varones, sino mixtos y también únicamente femeninos. También podemos observar mucha participación femenina en los diversos periódicos que se crearon dentro de este proyecto magonista y por último, si leemos el diccionario biográfico del archivo Magón, allí se consigna a una gran cantidad de mujeres que en variados niveles y formas participaron en este proyecto, a excepción, ojo, del núcleo del partido eminentemente masculino, es decir, el centro, el centro dirigente, ese sí era eminentemente de varones. Ellas se encontraban en los distintos niveles de participación y realizando múltiples tareas. Bueno, repito, a excepción de este núcleo. ¿verdad? Hay, un, hay un autor de origen estadounidense, que a lo mejor lo, lo conoces tú, que se, él se llama Nathan Cahan Ilstrand. él se llama y tiene una tesis muy interesante sobre maría y sobre lucía la que aparece al principio y él dice que estas dos mujeres fueron fundamentales a la hora en que los presos estaban presos ¿no? porque ellas empezaron a hacer labores eh, de alguna manera que hacían justamente los dirigentes no ellas además se convirtieron en portavoces ¿no? de, de Ricardo y, y de los presos, ellas eran el correo de transmisión entre presos y, y la comunidad del, del partido. Es interesante esa tesis. Bueno, y es interesante, de, decía yo, revisar este diccionario biográfico, no sé si lo conozcan, que está dentro del archivo Magón. Si ustedes lo revisan van a ver que son cientos y cientos de mujeres. Eh, claro, allí están consignadas de manera revuelta, eh, de, en orden alfabético, eso sí, mujeres militantes, mujeres colaboradoras, simpatizantes, o que tan solo una vez ayudaron en algo. Y yo lo que estoy haciendo es eh, separar esas mujeres. Las puse ya en un archivo y estoy intentando eh, ordenarlo y ampliarlo, porque de pronto hay mujeres que no están en ese archivo que yo he encontrado en, en libros, ¿no? Entonces eso está interesante. Bueno, ¿quiénes son estas mujeres de nueva cuenta? A grandes rasgos, quiénes son? Bueno, a mí me ha interesado la pesquisa sobre las militantes de tiempo completo pero también sobre las simpatizantes colaboradoras y muchas mujeres que apoyaron desde diversas trincheras a este, a este mismo no por qué lo he, lo he pensado así porque yo creo que una, un primer interés mío es primero darlas a conocer ¿sí? darlas a conocer en ese espectro tan grande como militantes, pero también simpatizantes, colaboradoras, gringas mexicanas, perdón por lo gringo, este, ¿no? Entonces, incluso de otras nacionalidades. ¿no? Es curioso observar, por ejemplo, cómo se conocen más datos de algunas que estuvieron en el partido y luego se movieron a otros proyectos. Me refiero en particular a Dolores Jiménez y Muro, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, Elisa Acuña y Roset, y Sara Estela Ramírez. A ellas se les ha estudiado de manera independiente, pero poco se dice de su paso por el proyecto Magonista. Y yo tengo algunas hipótesis al respecto. Eh, ellas cuatro, eh, desafortunadamente salieron... Del magonismo. Bueno, salieron del Partido Liberal, eh, iba a decir femenino, ese es el que hay que hacer. <risa> 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 perdón, perdón. no, Ellas salen porque en un momento dado se van eh, hacia el ala moderada de Camilo Arriaga, ¿verdad? Entonces se escinden, eh, pero más allá de esa escisión, que ahorita no voy a tocarla mucho, Digo, ya, ya dije lo fundamental. Así como muchos magonistas se fueron con el maderismo, muchos, ¿eh? Hombres y mujeres. Estas cuatro en particular, allá en Estados Unidos, eh, se cinden y se van por el, por el lado de Camilo Arriaga para apoyar a Madero. Pero lo que quiero decir con ellas es que a mí me parece que llevan, y a manera de hipótesis, llevan una semilla libertaria, aun cuando se hayan movido a otro proyecto. Eh, por lo menos tres de ellas después se van a vincular al, al movimiento de Zapata, ¿verdad? Van a ser zapatistas. Eh, Sara Estela es una mujer muy interesante, pero muere muy joven en, en 1910, ¿verdad? Eh, aquí no sé si pude rescatar más. Un poquito después, la casa de Sara Estela, creo que no la puse, no, no la puse. La casa de Sara Estela, entiendo que en Laredo, es el primer lugar al que llegan los exiliados cuando se van por ahí del 1904, de México a Estados Unidos. Y en esa casa de Sara Estela, pues se hacían las reuniones, se, se hacían un chorral de cosas. Por cierto, estas cuatro... Eh, son periodistas, son muy preparadas. Si, si bien, por ejemplo, Juana Belén es de origen proletario. Son, son mujeres interesantes. Dolores Jiménez y Muro eh, eh, colabora en la elaboración del, no se llama prefacio, se llama pre, pre, pre ¡ih! proemio, del proemio, que es una especie de prefacio, ¿no? Del de plan de Ayala. Dolores Jiménez y Muro. Y esto a lo mejor ya lo saben, pero se acuerdan de aquella fotografía fundamental donde está Villa y Zapata en las sillas, allá en Palacio Nacional. Atrás, entre Zapata y Villa, se ve una persona pelona como yo. <laughs> Ella es Dolores Jiménez y Muro. Es la única mujer en esa fotografía. Sí, por lo pronto el premio, y, y creo que le dieron algún cargo, ¿no?, alguna orden, ¿no? Muy bien, bueno, entonces, así que esta queda como pendiente, ¿no?, qué, qué pasa con estas cuatro, que a mí no me parece justo, que bueno, pues sí, ni modos, este, se cindieron, se cindieron del, del, de los magonistas, pero después empieza a haber unas broncas en particular entre Juana Belén y Ricardo muy fuertes, fuertes, fuertes. Inclusive ahí Ricardo le va a salir un rollo homófobo horrendo. Sí, ¿verdad? Homófobo. Claro, en esa época reinaba, ¿verdad? Reinaba la homofobia, era como lo normal, ¿no? Era lo natural, ¿no? Entonces la va, la va a tachar de sofista, ¿no? de pederasta a, a Juana Belén. Entonces va a haber ahí una serie de dimis y diretes, pero yo creo que sí hay que estudiar a, a esas cuatro. Bueno, una vía para acercarse a estas mujeres entonces es a partir de sus escritos en periódicos como Regeneración, ¿verdad? Pero también en otros cuando este era censurado. Y entonces por eso el libro compilado por Rubén Trejo es una herramienta fundadillosa, ¿no? Es una herramienta, pues ahí están este, transcritos, ¿no? Transcritas las notas y los artículos, no solo de Regeneración, decía yo, sino de otros periódicos que además llegan hasta 32, 1932. Otra vía son los clubes liberales y los grupos Regeneración pues allí se consignan firmas de comunicaciones, protestas, llamamientos en los periódicos. Un camino más para acercarse a ellas es conocer el archivo magón y en particular el diccionario biográfico que incluye este archivo y buscar allí a las mujeres que tuvieron diversas maneras de colaborar eh, con este proyecto. Ese es Juana Belén. <laughs> sí. Bien, bueno, ¿y qué, qué actividades desempeñaban estas luchadoras? ¿Dónde, dónde llevaban a cabo ello? Eh, a partir de nueva cuenta de este diccionario que les comento del archivo Magón, se puede observar dónde estaban las mujeres y qué actividades desempeñaban. Eh, ahorita que estoy pensándolo, me parece que sobre todo este diccionario está consignando mujeres que viven en Estados Unidos. Eh, bueno, debemos tomar en cuenta que, pues ahora sí que el magonismo central, por así decirlo, tuvo su, su mayor vida en Estados Unidos, de 1904 a 1922 que muere Ricardo, ¿no? Y ya después, como que muchos se vienen a, a México, ¿verdad? Y el, eso no quiere decir que no haya magonismo en México este, cuando se fueron los, los líderes. Claro que había, pero allá está lo mero, mero, ¿no? Allá está, digamos, lo, lo central, ¿no? Las luchas por los presos, eh, los mítines constantes, eh, el, el, el periódico o los periódicos. Uh -huh. Sí, bueno. En México, dependiendo de los acontecimientos, las podemos encontrar repartiendo el periódico Regeneración u otro que suplía a este cuando lo clausuraban. Algunas eran redactoras y si el contexto eran huelgas o rebeliones, las vemos apoyando a huelguistas o siendo ellas mismas guerrilleras, paristas traficando armas y municiones también mensajeras o correos humanos además de enfermeras cocineras cuidadoras y encubridoras de militantes perseguidos entre otras actividades en un momento dado les decía el regeneración pasa a la clandestinidad entonces se vuelven traficantes del periódico regeneración además de todo esto que dije no la, a, a, había unas armas que se desarmaban y se las guardaban en la ropa interior, por ejemplo, las ropas de la época, ¿no? Las, pues las faldas largas, muy largas, las blusas también amponas. ¿verdad? Oye, le doy velocidad o estamos bien. Tú dime. Sí, okay. Bueno, como ejemplos de mujeres libertarias desde México tenemos, bueno, por ejemplo, a Modesta Abascal del Partido Liberal Mexicano, quien fue costurera, vivía en la Ciudad de México, participó en los planes de levantamiento de 1907, ocultó en su domicilio al militante Antonio de Pío Araujo, estuvo presa en la cárcel de Belén, hacía llegar regeneración a Zapata, entre otras muchas actividades. O, por ejemplo, la famosa Margarita Ortega, que me parece que es como la más famosa, ¿no? también integrante del, del PLM desde 1910 y que participó directamente en la rebel rebelión de Baja California y que dejó al marido para irse a la revuelta junto con su hija Rosaura Gortari. La hija murió en pleno desierto y Margarita murió fusilada. O, por ejemplo, Josefina Arjona de Pinelo, también integrante o simpatizante del PLM, quien participó en la formación del Club Liberal Sebastián Lerdo de Tejada y del Club Gutiérrez Zamora en Veracruz, en donde también participó en la huelga de Río Blanco y posteriormente ingresó al Grupo Socialismo Mexicano, mediante el cual se organizaron artesanos y trabajadores para, para tomar parte en la conspiración de Tacubaya en 1911. Es decir, las mujeres están haciendo cosas acá, pero como la mayor parte de las que escriben en los periódicos radica en esta gran etapa de 1904 al 22, radican en Estados Unidos, no, no sabemos bien, bien, a ciencia cierta. ¿Qué estaban haciendo? ¿no? O sea, esto que acabo de leer sí, sí está, este, digamos, consignado en los libros, sí participaron en esta huelga, sobre todo de Río Blanco, porque la fábrica era textil. Y ustedes saben que sobre todo eran mujeres las obreras, ¿verdad? De, de las textiles. De, de Cananea, eh, la película trata de Cananea, allí de pronto se ve... Pues que son mensajeras, ¿verdad? No, no puedo imaginar qué otro papel pudiesen tener, pero seguramente mensajeras y traficantes de armas y de regeneración. ¿no? En Estados Unidos vemos una intensa actividad en los periódicos, con sus artículos y notas, concientizaban a un buen número de lectores acerca de las condiciones que estaban viviendo el PLM y la situación de los presos. ¿Qué hacían las mujeres? Realizaban mítines, invitando a mujeres y hombres a participar de múltiples maneras con este periódico, con este partido, con Regeneración. Es decir, eran oradoras, creaban clubes liberales y grupos Regeneración, recolectaban dinero para la defensa de los presos políticos, para lo cual hacían eventos festivos con comida y bailes, etcétera. En el mismo País del Norte, destaca el apoyo brindado por Ethel Doffy Turner, Elizabeth Rubrich y Frances Snake Noel. Sobresalen como periodistas, ya lo había dicho Juana Belén, Elisa Cuña, quien publican Vesper y Sara Estela Ramírez, que publicaba La Corregidora. <coughs> Yo iba a decir algo. Ah, bueno, lo que iba a decir es que este, Emma Goldman, que es como la figura, digamos, emblemática ¿no? a nivel internacional de la época, y que ella no se decía feminista, pero definitivamente es anarcofeminista, a Emma le gustaban mucho los bailes, ¿verdad? Entonces, ella organizaba organizaba eh, tertulias, fiestas, con comida y con bailes. Y de pronto ella se echaba un, un speech, ¿no? un, se echaba discursos, ¿verdad? Y cobraban, pues justamente, para recaudar los fondos para eh, los juicios eh, de los presos. ¿Tenían estudios, pregunto yo, a qué se dedicaban o de qué vivían? Bueno. Pues otra vez, los datos más conocidos son de Juana Belén, de Dolores, Jiménez, de Elisa Cuñas, ¿verdad? Eh, Andrea y Teresa Villarreal, María Bruz, la hija de María Lucía Norman, Margarita Ortega y la hija Rosaura Gortari, son las como las más conocidas, estas que acabo de nombrar, ¿verdad? Eh, Considero que las que acabo de nombrar, a excepción tal vez de Margarita Ortega, eh, tenían ciertos estudios, varias de ellas eran maestras y todas podían ser redactoras en los periódicos. Tal vez, eh, les decía, menos Margarita. No sé si ustedes tengan otro dato sobre Margarita. No, verdad, no, no, yo tampoco. Sin embargo, <laughs> sin embargo, no todas las pelemistas sabían leer, como decía yo hace rato. Bueno, en esa época en el Porfiriato, pues la verdad es que las mujeres este, no, no 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 eran letradas, no iban a la escuela un porcentaje mínimo, ¿verdad? Y la pregunta, ¿eran feministas? Pues no, bueno, repudiaban el término, repudiaban porque vinculaban el feminismo con las sufragistas que en esa época luchaban denodadamente por la obtención del voto femenino. Ellas no querían el voto, ¿por qué? Pues porque eso implicaba entrar en el juego, ¿verdad?, de la política formal, ¿no?, en el juego de la lucha para elegir a un gobernante. Ellas no tienen nada que ver con eso, por eso tampoco eran antireleccionistas. Ellas no eran antireleccionistas, no tenían nada que ver, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y qué es para estas magonistas y para ellos también eso de la emancipación de la mujer, ¿verdad? Porque yo hace rato nombré el término que viene desde el 19 y que otra vez acá los magonistas vuelven a, a nombrar la emancipación de la mujer. Bueno, en el siglo XIX este término se refería más que nada a que la mujer pudiera estudiar una carrera u oficio para que tuviera los elementos de superarse y no depender económicamente del hombre en última instancia. De todos modos esto suena muy avanzado, ¿verdad? Sí suena muy avanzado. El acento estaba puesto, a mi parecer, en la educación y su importancia. La educación, la instrucción de la mujer era, era fundamental en ese medio de clase media liberal. ¿verdad? Para los integrantes del Partido Liberal Mexicano, la emancipación de la mujer significaba que ella obtuviera la conciencia de la necesidad de luchar junto con los hombres. Contra la hidra de tres cabezas, para lo cual tendría que combinar su vida doméstica con la militancia política. Es decir, pues es un paso más, ¿no? Es, órale, salir, salir de lo, de lo conservador, ¿no? De lo tradicional, salir de la esfera doméstica y luchar junto con los varones contra la hidra de tres cabezas de tres cabezas, perdón, Estado, Iglesia, Autoridad. ¿No es cierto? Capital, <laughs> capital Estado, Clero, ¿no? Se, en, y la otra pregunta, ¿se enfrentaron al machismo dentro del partido? Bueno, pues es, este tipo de preguntas este, me los hago. Pues, para un poco para obligarme ¿no? a, a responder. Obviamente, no lo sabemos bien, pero podemos imaginar. ¿no? Podemos imaginar este, que sí, no, no hay nada escrito al respecto, ¿no? es re difícil irnos por esa línea. ¿no? Sin embargo, algunas notas en el periódico Regeneración dejan ver la crítica de varias de ellas a actitudes displicentes en los varones respecto a la lucha, inclusive a la lucha común. Es muy conocido el caso de Margarita Ortega, quien le dice a su pareja que ya es hora de ir a la lucha, pero ante la indecisión de él, Margarita invita a su hija y las dos se van al campo de batalla, donde ya platique. ¿no? Es decir, es una especie de... Pues no, yo creo que uh, no es aquí justamente eh, un machismo, sino una especie de apatía que de pronto ellas les tienen que picar a, a los varones, ¿no? Les tienen que decir, oye, pues si tú no te vas, yo me voy. Bueno, entonces allí no es tanto machismo, ¿no? Sino es, es, es justamente dentro de esta dentro de esta lucha general. ¿no? Eh, hay otras alusiones en esos artículos de regeneración en los que ellas dicen que si ellos no se atreven a luchar, ellas lo harán. El caso de Juana Belén y Elisa Acuña merece cierta mención. Esto ya parece ser un poquito machismo, ¿no? Pues en el momento en que Elisa y Juana optan por el ala moderada, que decía yo, la furia de los magonistas y en especial de Ricardo recayó sobre Juana Belén, a quien tildó de sofista y pederasta. ¿no? Pero ya lo, ya lo dijimos. Un caso sobresaliente es cuando Francisca J. Mendoza se solidariza con su pareja, Rafael Romero Palacios, quien tuvo una actitud corrupta en alguna ocasión. Como él salió del partido y de regeneración, ella también tuvo que salir, aun cuando no estuviera de acuerdo con él. Otro caso semejante es el de Blanca de Moncaleano. Es decir, tanto Francisca como Francisca J. Mendoza, como Blanca de Moncaleano, son dos redactoras de las más importantes, por lo menos de regeneración. Francisca es prolífica, no solo escribe un chorral, sino que sus notas son largas y hace en cada nota reseñas extensas de la vida eh, revolucionaria en México. Por proyectos, de pronto habla de Zapata y se, se, así se extiende. Es una mujer increíble, Francisca Mendoza, proletaria. Eh, ellas dos tenían estos eh, esposos que de alguna manera eh, tuvieron ciertas corrupciones, entonces salen del partido ellos y entonces ellas tienen que salir, no, pues ahí sí se, ahí se refleja eh, cierto, cierta actitud, pero yo no sé si ahí no sé cómo llamarle eh, o, o a lo mejor ellas se plegaron, si bien hay una carta de Francisca Mendoza en donde dice yo no firmé lo que firmó este Rafael Romero, yo a mí no me metan en el saco y le dice a ricardo yo no tengo nada que ver con eso no pero bueno qué sería lo especial de de estas mujeres qué las diferencia respecto de otras o de sus vecinas que participaron en la revolución mexicana no salud por ejemplo, las maderistas, las, ¿no? las que estuvieron con villa, con zapato, con zapata, con, con carranza, etcétera. Bueno, eh, los años previos a, la, a las insurrecciones de 1910 fueron fundamentales para la preparación político, ideológica y militar de los y las magonistas. Es muy interesante estudiar cómo fueron transitando del liberalismo del 19 a un liberalismo más contestatario primero para llegar al anarcocomunismo en sus principios y demandas, como un proceso. Ellas y ellos ya no buscaban reformas, cambios políticos, luchaban por una sociedad nueva, por cambios sociales, económicos y políticos. El combate era por tierra y libertad por socializar los medios de producción, las fábricas y repartir tierras al pueblo. En el camino se fueron planteando también, de pronto veladamente, revoluciones concretas de la vida cotidiana que cuestionaban sus vidas privadas, el matrimonio, el amor y el combate contra la hidra de tres cabezas, decíamos, capital, autoridad y clero. Algunos escritos en periódicos dejan entrever esto que afirmo. Pertrechadas del anticlericalismo desde el siglo anterior, a principios del 20, redoblan su rechazo y combaten con mayor decisión contra la, escl la esclavitud a la que las orilla el clero y sus representantes. Y es muy interesante observar cómo de lo primero que critican, en los primeros números de regeneración, es justamente a la iglesia. Están hasta acá de los curas. Están, se nota que están, o sea, todo lo que dicen es como con un odio visceral a la iglesia, a los curas por explotadores, porque las acosan, las violan. Eso es interesante. Pero también hay una preocupación por la educación. Algunas ya planean la necesaria escuela moderna y la educación racionalista. Constantemente citan a Ferrer de Guardia, ¿no? Este ay, ¿cómo se llama Ferrer? Francisco. Francisco, gracias. Francisco, lo citan constantemente como que lo admiran muchísimo. ¿no? Otras tienen muy clara la explotación a la que la somete el capital. También tienen muy claro que el Estado y sus instituciones las oprimen más y algunas también subrayan la esclavitud proveniente del matrimonio tradicional y del marido tirano. Hablan del amor libre y su rechazo al matrimonio oficial. En particular, Blanca de Moncaleano es muy avanzada en estos temas. Se precisa para ellos y ellas... Una revolución social, política y económica. Luchan no solo contra un gobernante, sino contra el modo de producción capitalista, sus instituciones y la Iglesia Católica que apoya este sistema y las oprime en particular a ellas. Si bien muchas mujeres que participaron en otros proyectos de la Revolución Mexicana demostraron ser muy combativas y decididas en el proceso insurreccional, no vemos en ellas, o oh, yo no lo he visto, estas luchas contra la hidra de tres cabezas por la socialización de los medios de producción y el cuestionamiento de la vida privada sino la imperiosa necesidad del cambio político de gobernante verdad eh, me parece que la meta de, de zapatistas villistas maderistas es el cambio ¿no? de, de régimen el, el cambio que se vaya el el ruco y que ya llegue otro ¿verdad? <laughs> Tú, ¿Tú qué crees? Ya me estoy tardando un chorro, ¿verdad? ¿Qué? Entonces después va. Después, ¿sí? Bueno, entonces eso, considero que lo particular de ellas, lo que las caracteriza, las caracteriza es que tienen cierto bagaje, además, cierto bagaje de las teorías o de los principios anarquistas. No al grado de la preparación de los, de los líderes como Ricardo, Camilo Arriaga, Librado Rivera, ¿no? entre otros, pero sí como una puesta en práctica de algunos postulados del anarquismo que para unas era de manera consciente y para otras tal vez sin conocer a fondo la teoría. Por ejemplo, ¿qué leían? Bueno, también está difícil saber, ¿verdad? Pero, pero ¿quiénes estaban de moda en la época? Pues ya dijimos a una, Emma Goldman, otra, Voltairine de Cleire, una mujer sumamente radical, anarcofeminista, ¿verdad? Estas dos mujeronas apoyaban totalmente la Revolución Mexicana. Pero yo no he encontrado algún texto en donde se expresen sobre otro tema, más allá de de la importancia de los hermanos Magón, no, bueno, de la lucha magonista y de la, de la participación del magonismo en la Revolución Mexicana. No sé si hay algo por ahí escondidito, ¿no? Este, porque de alguna manera, subrepticia, es posible que se haya pasado la, el tema del amor libre, ¿no? El tema del marido tirano. El tema del de matrimonio como una prostitución, ¿no? que son ideas de Emma. De algunas tal vez saben de Luisa Michel, que era sumamente importante. La Biblioteca Sociológica de Regeneración, que está, repito, en el archivo magón.net, consigna algunas obras interesantes y podemos inferir que algunas compañeras pudieron leer algunas de ellas. ¿no? Lo que sí es evidente es que leyeron a Francisco Ferrer Guardia y que estaban de acuerdo con los postulados de la escuela moderna y la educación racionalista que enarbolaba aquel. Creo que debo este, resumir. Eh, Me voy a ir hasta una parte que, que puse como pregunta. ¿Hay vigencia de estas ideas en el, 21, en el siglo XXI? Eh, pues considero que sí. Pues aun cuando la segunda ola del feminismo arremetió con sus demandas desde la década de los 60, hoy todavía hay dificultades para que las mujeres puedan realizarse plenamente en política y en muchas más cosas, ¿verdad?, en particular considero que dentro del alan anarcofeminista hace falta mucho trabajo, definición de metas, una teoría que las aglutine y las oriente. La unión armónica entre feminismos y anarquismos y una lucha cotidiana contra actitudes patriarcales fuera y dentro de los movimientos anarquistas. Porque tenemos que recordar que no todo anarquismo es feminista ni todo feminismo es anarquista. ¿Verdad? Tenemos que hacer esa, ese, ese qué será? Maridaje, vínculo, ¿no? Armónico, ¿verdad? Y yo creo que sí se puede. El movimiento el magonismo sigue siendo un referente por cuanto plantea un cambio plenamente revolucionario y, conscien y consciente de la realidad mexicana. Desde luego, en el siglo XXI el mundo ha variado mucho, pero la transformación económica, política, social y cultural siguen siendo metas fundamentales para los explotados y oprimidos. También su crítica al Estado y al clero como pilares autoritarios en defensa del capital es digna de continuarse. El, el, el camino tendrá que ser... Si somos consecuentes con las ideas anarquistas hacia una sociedad autogestiva. Y tengo unas consideraciones finales que no están allí, ¿verdad? Ese es Voltairine de Cleire. ¿Qué es lo específico de las magonistas en sus escritos? El solo hecho de entrar a un movimiento como el magonista habla de combatientes que se cuestionan también su condición genérica como mujeres, aun cuando no tengan mucha claridad al respecto. Obviamente no existe en la época eso de género, ¿no? <laughs> Para nada. Incluso critican de manera tajante las actitudes cobardes de los varones. Considero que en buena medida las mujeres y, desde luego, también los hombres se decidieron a participar en la lucha magonista con todo lo que implica por vivir en carne propia y estar conscientes de la explotación, opresión y esclavitud de las que fueron objeto ellas y sus familias. Creo que me estoy repitiendo. A ver, las sácratas mexicanas mencionadas aquí tenían claro por qué luchaban: por la emancipación del ser humano. E incluía, claro está, a las mujeres, aun cuando la de éstas en ocasiones se subordinara a la de todos. Buena parte de ellas rompieron algunos de los roles establecidos tradicionalmente para las mujeres y en los hechos vivieron como mujeres emancipadas o en el camino de serlo. Incluso varias de ellas rebasaron a sus compañeros varones en esta lucha y la asumieron con convicción y pasión profundas. Las mujeres que participaron de diversas maneras en el movimiento magonista fueron fundamentales y en general para el proceso revolucionario, pese a que se les ha estudiado poco, no se les ha considerado como actores histórico-políticos al lado de los combatientes magonistas masculinos. Esta charla pretende mostrar la importancia de la participación de las magonistas y de su estudio. Las circunstancias y la convicción de luchar por una nueva sociedad orillaron a hombres y mujeres a promover y apoyar la lucha específica de las magonistas. Creemos que la teoría y la práctica magonistas favorecieron la lucha de las mujeres a pesar del sistema patriarcal inmerso fuera y dentro de este movimiento. Muchas gracias. gracias. Muchísimas gra gracias Graciela por esta plática tan inspiradora, tan emocionante, ¿no? Es creo que es muy emocionante encontrarnos con toda esta historia que nos han robado, ¿no? que nos han ocultado y que eh, no podemos ser tan ingenuos como para pensar que hay solo se les olvidó, ¿no? Hay obviamente hay toda una intencionalidad, ¿no? al ocultarnos toda esa eh, esto de esa otra revolución del magonismo y dentro del magonismo, pues esta presencia tan importante de mujeres, pues es estremecedor, ¿no? Enterarse y es muy eh, emocionante, ¿no? Pensar todo esto que tú dices, eh, hay tanto por investigar, sí. ¿no? Eh, hay tanto por seguir indagando claro. por seguir eh, no pues cuántos artículos libros de Ricardo Flores Magón pues ahora hacen falta muchísimos mm. de pues sí. no de estas <laughs> grandes personajazas y bueno muchísimas cosas que dices me me emocionan mucho no eh, me emociona mucho esto que dices de los clubes los clubes liberales femeninos como grupos de autoformación, ¿no? Grupos en los que eh, las compañeras se juntaban a hacer esto, ¿no? Claro. A formarse entre ellas, a, eh, sin esperar que alguien viniera de fuera, ¿no? Ellas mismas irse, irse formando. Y en ese sentido también qué interesante lo que dices del periódico Regeneración como el corazón organizativo, no, no solo un órgano de difusión, que eso ya en sí mismo es súper importante, sino que es todo un corazón organizativo. Entonces el periodismo es parte central de la lucha, no. También al día de hoy esto que platicábamos ya hace 15 días, el periodismo independiente pues es fundamental eh, y tendría que haber pues mucho más. Eh, maridaje mucho más vínculo entre las ciencias sociales, los análisis sociales y el periodismo. ¿no? en esta facultad se da comunicación y sociología y sin embargo hay muy pocos eh, vínculos ¿no? cuando deberíamos trabajar juntos eh, y bueno fantástico toda esta reflexión de a final de cuentas estas eh, luchadoras, hacían la gestión de la vida cotidiana de la lucha, ¿no? Todo eso me acuerdo una, una vez que te oímos, eh, creo que fue en el... En el <laughs> obviamente ironizando porque eso es lo que dicen, ¿no? Las amas de casa, pues ¿qué hacen? No hacen nada, no trabajan, ¿no? Eh, y entonces, pues hay todos estos, estos paralelismos de eh, estas mujeres gestionaban la vida cotidiana en el hogar y también en la lucha, ¿no? Esto de repartían periódicos, este, alojaban exiliados, traficaban armas, eran cocineras, encubridoras de perseguidos, este, cuidadoras, eh, realizadoras de mítines. Ahí está, ¿no? La vida cotidiana de la lucha. Eh, sin lo, y si, sin eso, pues no sería posible los periódicos, eh, la, 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 la comuna, todos esos grandes eh, sucesos que ocurrieron, sin esta gestión cotidiana, pues no ocurre. ¿no? Eh, y bueno, esto de, tenían muy claro que las instituciones las oprimían. Wow. <laughs> ¿no? O sea que también, pues de eso es todo el círculo, ¿no? De cómo eh, las mujeres sí tuvieron una participación muy importante en la conformación del pensamiento social, pero cuando se institucionaliza son dejadas en los márgenes, ¿no? Mientras, son, mientras el análisis social no sea una actividad prestigiosa, ahí pueden participar, pero una vez que se institucionaliza y gana prestigio una actividad, ahí se marginan las mujeres, ¿no? Y también eso ha pasado en las luchas revolucionarias, ¿no? En lo que se van gestando, la presencia femenina es muy importante, ya que la revolución se... Eh, tiene sus, sus logros, pues ahí se margina, ¿no? A las mujeres. Entonces, pues muchísimas gracias por todos estos análisis, reflexiones, eh, y pues esa, esa sencillez, esa tranquilidad que, que transmiten tus palabras, ¿no? Eh, y bueno, pues que sea una invitación para leer el libro, no que lo tenemos ahí eh, escaneado. Entonces está eh, al acceso, ah, ya lo escaneamos, okay. te lo vamos a pasar por si acaso. <laughs> eh, para que, bueno, aunque esta semillita. No le digan a Diego. <risa> <risa> No le digan a Diego. Sí, esta semillita pues ahorita no está así como tal, está agotada la edición, eh, pero aún así hay que leerla, ¿no? Por estos otros medios eh, por los que podemos. Entonces, bueno, pues por favor eh, abramos pues las participaciones, comentarios, preguntas. Ya había dicho Viviana, está Andrea, Diego, y pues váyanse animando, ¿no? Eh, no, ahí, ahí, según yo, ahí deje el micrófono. Ah. Hola, gracias. Bueno, yo tengo una duda que de hecho en el recorrido que hicimos con Gina en el centro, este, yo decía que para mí los zapatistas también son anarquistas, ¿no? Y, y entonces como que reitero un poco esa pregunta porque me decía Gina, no, los zapatistas eran zapatistas. Y, y bueno, para mí también es muy importante, o sea, por ejemplo, esto que hablabas desde Plotino, porque pues yo creo que muchas de las digamos costumbres indígenas que eran comunales y que pues fue mucho, por ejemplo, lo que pasó en España en estos momentos también que, que hubo esta vida comunal que venía del campo y entonces fue muy fácil insertar el anarquismo, por eso, en esos lugares como fue aquí, ¿no? Y que, por ejemplo, estas raíces oaxaqueñas que había también de parte de la familia de los Magón, este, estaban insertas ahí, ¿no? O sea, que era una cultura que ya existía, que venía también de estas prácticas indígenas y que también por eso fue más fácil articular la revolución, ¿no? O sea, justo lo que se contaba la, la vez anterior, ¿no? Que quizás ellos no habían leído la conquista del pan, pero pues tenían hambre y querían tomar los medios y, y tener una vida digna, ¿no? Y no estar explotados de una manera tan esclavizante como sucedió en el porfiriato y como sucedió pues a partir también, justo también de las reformas, ¿no? Porque, o sea, tenemos esta idea y es bien interesante esto que, que ellos tenían esta idea pues de Benito Juárez y del liberalismo, cuando Benito Juárez fue justo el que quitó las tierras a los indígenas y estos privilegios que así venían de la colonia y que se habían respetado esta vida comunal y que justo también Zapata era lo que estaba buscando recuperar esas tierras que pertenecían a, a los indígenas, ¿no? Y que este lema que se reprodujo en España y en, en mucho, digamos, el anarquismo en general de la tierra y la libertad, o sea, esa era una lucha que venía aquí desde la tierra, ¿no? Y que para mí, por ejemplo, es muy interesante justo también a partir de esta reflexión que haces de las mujeres revolucionarias pues también pensar en el zapatismo actual no que retoman esta figura de zapata y que por ejemplo para mí es fundamental también el movimiento que incluye a las mujeres desde los noventas así ellas han sido fundamental han sido las voceras han sido como parte como integral del movimiento y que por ejemplo pues hace algunos años hicieron estos encuentros no de las mujeres que luchan o sea y también como abogando por no una distinción de clases, o sea, no pensando nada más, por ejemplo, en las obreras o en las campesinas, sino en general, ¿no? Y, y digo, para mí, el movimiento zapatista actual, pues sigue siendo muy anarquista, pero pues como buenos anarquistas, no se dicen así porque podrían ser incautados o, digamos, despreciados por cargar con este término que ha sido tan peyorativo, digamos, a través de toda su historia. ¿no? Entonces, quería preguntarte para ti, o sea, como esta conexión, porque dices, bueno, había esta, digamos, como eh, percepción ¿no? de lo que era regeneración y de toda esta ideología, y yo sé que también había, también por Diego, que nos ha contado estas anécdotas, ¿no? De que pues Zapata y, y este, los Flores Magón no se conocieron, pero que pues también había una ala intelectual dentro del zapatismo que era anarquista, ¿no? Y, y que también, por ejemplo, eso no está como tan visibilizado en la historia, pero para mí, o sea, yo lo consigo como que es totalmente anarquista, porque incluso pues también esta… Eh, digamos pelea que hay después del, del zapatismo con el maderismo justo es porque no se respetó el plan de Ayala porque era esta repartición de las tierras para que los campesinos y que las personas que no tenían esto pudieran tenerlo no y pues desgraciadamente pues se rompieron también esos acuerdos que había entre los revolucionarios en estas alas también ideológicamente distintas o por ejemplo esto que mencionas en tu libro también como estas alas este socialistas ra estas raíces socialistas que había en, el, en, en México, ¿no? Entonces, no sé si nos pudieras contar un poquito sobre esta reflexión. Sí. Bueno, este, ah, ¿Tú -tú ¿Sí. ¿Sí? ¿quién va? Andrea, tú querías. No, sí, Hola, este, ay, sueno bien mormada, perdón, es que estoy enfermita de, de la nariz, pero bueno, yo quería dar como la, muchas gracias porque a mí este tema me interesa muchísimo. Y me encantó que cuando leía el librito veía que, que se hablaba como un poco de las motivaciones individuales de las propias mujeres anarquistas mexicanas. Y eso es algo que yo me he estado preguntando últimamente eh, porque mi, mi tesis es sobre el, el anarquismo feminista en México. Entonces este libro me acaba de salvar la vida. Entonces muchas gracias. Y, y mi pregunta era sobre si, si, se, bueno, si, si usted conoce eh, sobre cómo se establecieron redes de intercambio anarquistas entre las mujeres aquí en México, como algunas de las que se mencionan, con otros países, o sea, en, con Estados Unidos creo que esa relación es bastante clara porque pues vivían en el exilio no y de hecho se, menso, se mencionan a algunas mujeres norteamericanas que como Esther Duffy creo que es, que se posicionó en contra de, de una posible intervención estadounidense en México en los momentos de la revolución. ¿no? Pero además de esas relaciones con esos grupos, quería saber si, si usted conoce de otras relaciones que se hayan establecido con otros países. Y pues ya, muchas gracias. Pues gracias, yo, yo también te quería dar las gracias porque creo que así como. En algún momento la, la página de, de Ricardo Flores, magón.net, que fue un trabajo de Jacinto, de un jovencísimo Alejandro de la Torre y un grupo ahí de, de gente que ahora son nuestros profesores ¿no? eh, en estos temas, pues creo que tu libro, junto con los trabajos del doctor Trejo, marcan un par de aguas también en los estudios del, del magonismo. Que es muy importante porque ahora van a venir un chorro de eventos, ¿no? O sea, van a venir así todos los días cosas sobre Ricardo Flores Magón y creo que ya nadie va a poder decir que, que no hay una compañera y que no se traten los temas de las mujeres en las mesas sobre el, el pedemismo y el magonismo, es por falta de fuentes o por falta de recursos, ¿no? Porque tu libro, el de Doctor Trejo, pues están, están ahí y están para todos los que lo queramos ver, ¿no? Entonces, pues eso es como. Como un giro de tuerca bien, bien interesante, bien necesario y muy acorde con, con los tiempos de ahora. Eh, yo te quería hacer dos, dos preguntas. Una es: en, ¿en dónde seguir buscando información sobre estas compañeras? Eh, porque, claro, o sea, un poco lo que decías él, ¿no? La institucionalización del movimiento, que puede ser porque fueron los hermanos Magón o todas estas cosas que ya han pasado, tienden a la invisibilización de los, los eslabones. Eh, menos eh, visibles en algún momento. ¿no? Entonces, claro, pues la letra impresa también es eso. Y, y habría que preguntarnos qué tipo de fuentes nos pueden dar pues, información sobre, sobre esta parte de todas las compañías que hacían pues, las labores de, de gestión, de logística, de cuidados, porque claro, pues eso... Intuimos que, que lo hacían las mujeres por la división del trabajo y cómo estaba organizada patriarcalmente la, la sociedad y las organizaciones también, ¿no? Entonces te quería preguntar en particular, por ejemplo, si en, en los archivos policiales eh, puede haber cosas, ¿no? Porque pues ahí ellos estaban al tío viendo qué pasaba en todos lados y pues seguro que deben tener registros, sobre todo en Estados Unidos, no sé acá, pero es una cosa que te quería preguntar. Eh, y la otra es pues como... También uno se pregunta, bueno, estudia estas cosas, como que deja también leer a las pelemistas ¿no? Para, como, como hombre, y yo creo que hay una cosa, bueno, varias, ¿no? Una, cómo pues, recaía todo esto del trabajo de cuidados en ellas y, y nadie se había dado cuenta y pasaron 120 años de estudiar estas cosas, ¿no? Y entonces ahí creo que pues, es bien importante eh, analizar esto y ver cómo eso implicaba también una aproximación muy interesante y cómo podemos reinterpretar también la historia del magonismo a partir de, de esto. ¿no? O sea, uh -huh. las discusiones que, y estas cosas tan feas de, de Ricardo Flores Magón que, que eh, discutió con, con la compañera Cuña, ¿no? que venían de una lucha de medio de la clandestinidad y todo, y estos ataques tan gachos, pues también es como una forma muy de discusión de, entre hombres y muy personalizada con, con ataques, así que... Pues yo, no, yo creo que no fue la misma respuesta, ¿no? Y creo que ahí hay algo como que habría que aprender. Y porque justo es ese momento también en que ese tipo de discusiones están en el anarquismo internacional por la Primera Guerra Mundial, ¿no? Eh, y entonces ahí pues creo que hay una clave interesante para leer esas, esas fuentes. Y de otros, claro, yo me he encontrado en algunos periódicos de otros lados que la revolución mexicana y el papel de los magonistas no está tanto en artículos sobre la Revolución Mexicana, sino sobre la Primera Guerra Mundial, ¿no? Por toda esta, como digamos, conjunción entre guerra y revolución. Entonces, pues ahí hay algunas cosas que creo que pueden estar padres. Y también buscar en otras instituciones, o sea, como en, en campos donde, claro, tú lo decías, como <laughs> las mujeres eran las más oprimidas por la iglesia, pero también por la educación, entonces, pues es como hasta cierto punto eh, lógico que, que la educación racional de Ferrer y Guardia le sonara súper emancipadora, ¿no? Y por ejemplo, ahora una, una compañera Paola Prieto acaba de sacar una investigación sobre bueno, de varios exiliados colombianos, y entre ellos eh, Francisco y Blanca de Moncaliano y descubrió pues, que, que se enseñó la escuela racionalista Francisco, ¿no? Que encima era como muy así extravagante y hablaba mucho y convencía y tal. Pues fue Blanca, ¿no? Y, y nunca se, se, se descubrió hasta hace... Poco entonces todos para darte las gracias por preguntarte esas cosas sobre las fuentes, ¿no? Eh, Dónde podemos encontrar. Eh, pero para darte las gracias, sobre todo por tu libro. Muchas gracias. Ay, pues yo también quiero agradecer mucho tu Asistencia acá, la verdad es que creo que nos has iluminado demasiado. Y, o sea, yo creo que eso lo voy a redundar en lo que ya eh, comentaron, pero creo que está. Bueno, me pareció muy, muy interesante. Como, primero, o sea, primero tuve una reflexión, como que las mujeres magonistas eran como las excluidas de los excluidos en el movimiento, ¿no? O sea, como el anarquismo entendido como el movimiento que siempre ha sido excluido y que siempre ha sido como. Pues no sé, ¿no? Como. como. Terror, no sé cómo decirlo, como, como. criminalizado. Y entonces eso, ¿no? Como entender que, que estas mujeres dentro de ese. o sea, si de por sí este grupo era muy, muy poco conocido, pues las mujeres eran mucho menos, ¿no? Por su condición de mujeres. Y eso me parece muy, muy interesante, ¿no? Y también esa división de los espacios, eh, del espacio privado y del espacio público, ¿no? Que en el público estaban los hombres, estaban ahí eh, pues haciendo trabajo político, y aunque las mujeres también lo hacían, pues estaba como más invisibilizado, ¿no? Pero también la importancia de, de lo que puede ser político dentro del trabajo de los cuidados y el acompañamiento, ¿no? O sea que que sin, no se sé, pensaba en esto que decías, como pues eran ellas las que eran el vínculo no entre los presos y, y Ricardo. no Y sigo pensando que hasta la actualidad eh, hay muchas mujeres que son las que se rifan eso. ¿no? Por ejemplo, y ahí va el comercial, el fin de semana hay una rodada anticarcelaria que están organizando unas compillas y que son ellas ¿no? las que se están rifando a reunir víveres, a, a sacar como la propa, a organizar las rutas y demás. ¿no? Y entonces pensaba en eso, como en, en la importancia de, de politizar esos trabajos de cuidado, ¿no? de reconocerlos y de politizarlos porque son muy importantes desde entonces y que se sigue arrastrando hasta la fecha ¿no? y que siguen sin ser reconocidos, o sea que, que se sigue pensando que el trabajo de cuidados, que el trabajo de de la reproducción de la vida cotidiana, pues es eso, es nada, ¿no? Porque se encuentra dentro de lo privado, dentro de lo que no importa, ¿no? Pero es que sin eso, pues en realidad no, no podría existir todo lo demás, ¿no? Entonces, no sé, solo me parece como muy maravilloso lo que nos compartes para poder reflexionar esto. Y ya, muchas gracias. gracias. Bueno, pues reitero el agradecimiento, Graciela, de tu presencia. Y siempre es como muy interesante escuchar este diálogo. Aunque ya lo hayamos escuchado, volvemos a escuchar y se descubren nuevos datos. Yo solo quisiera hacer un comentario de las fuentes. No sé, preguntarte y también un poco ¿no? guiar por ahí. Eh, yo pertenezco a la Asociación Mexicana. De amistad con la República Árabe Saharaui hace unos años, eh, hicimos un evento en Radio UNAM para que el 18 de noviembre se instaure como el Día de la Mujer Revolucionaria por varias cosas. Y ahí tratamos de hacer o juntar, pues justamente, el reconocimiento de las mujeres en la revolución y una. Luchadora, este, incansable por los derechos del pueblo saharaui que es Amine Haider. Pero en ese ese día, en ese evento, hicimos un homenaje a Dolores Jiménez y Muro. Contamos ese día además con la participación de una de las bisnietas. Fue muy interesante. Bueno, llego a todo esto porque un compañero de la asociación hizo una que es eh, escultor eh, hizo una escultura así como caballo de Troya. Eh, con huacales y él eh, aprovechó que en esos días la sedena había abierto ya los archivos para el público. Entonces se le ocurrió ir a visitar y sacó más de mil nombres de mujeres que participaron en la revolución y los escribió en esos huacales. La idea era como una obra de, de arte efímera que con las lluvias pues empezó a destruir solita, pero... Él sacó todos esos nombres, pienso que puede ser una buena fuente de revisión, si no es que no se ha visitado, pues para esto que tú quieres hacer, de definir a ver quiénes están clasificadas justamente como integrantes del PLM y de otras organizaciones, porque ahí está, están, ¿no? Tiene los archivos el ejército y pues me pareció bien interesante ese trabajo. Eh, pues para que no quede ahí, ¿no? Eh, porque finalmente es algo que él hizo como obra artística, ahí estaban escritos en los guacales los nombres de todas estas mujeres, pero pues yo pienso que hay que recuperarlas justo para conocerlas de todos los bandos, y me imagino que ahí debe haber una clasificación muy exacta de quienes pertenecían ¿no? a, a este al PLM, nada más como aportación. Bueno, gracias. Sí. Nada eh, más rapidísimo, ¿puedo leerles el ah, chat? Es que hay un par de comentarios nada más, ah, ya, ya. te los quiero leer, sí, sí, sí. para que no digan que no las… Sí, 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 eh, nada más, bueno, por acá preguntan que quieren conseguir tu libro, que qué onda con eso, eh, no. también Patricia nos dice, muy interesante conocer los ejes principales del pensamiento de estas mujeres, la importancia del movimiento por la emancipación, eh, muchas gracias y… También Mari comenta, eh, cada vez que escucho estas pláticas me impacta demasiado cómo pudimos aprender historia sin que nos mencionaran a las mujeres. Me impacta y me enoja. Ajá. Y ya, eso es lo que te quería leer. Sí, muchas gracias. Sí. Ya, ¿verdad? Bueno, eh, entonces la pregunta de Viviana, sí, ¿verdad? Eh, Que si los zapatistas son anarquistas. Bueno, yo sí debo eh, decir que no los he estudiado, bien a bien. Eh, reconozco todo lo que dices. De hecho, bueno, Plotino Rodacanati pues viene a mediados del siglo XIX, deja una escuela. Eh, Julio López Chávez eh, fue alumno de, de Plotino, allá en un movimiento de Chalco, ¿no? en donde este, son campesinos. Eh, pero se están rebelando contra los hacendados, que les están quitando sus tierras, sus aguas, sus bosques. Y, y Julio López Chávez, en particular, pues había sido liberal, había sido soldado contra los franceses, era juarista, juarista de hueso colorado, ¿no? Entonces, lo primero que hace es, eh, junto con, con, con otros campesinos… Envían, eh, bueno, quieren hablar directamente con Juárez, no es posible, envían recados, no reciben contestación hasta que los fusilan. Bueno, a él en particular fusilan a, a Julio López Chávez. Entonces, sí, yo considero que ahí hay antecedentes, ¿no? antecedentes, sí, sí anarquistas, eh, pero aquí... Bueno, mi punto es, eh, y, y a lo mejor sí suena eh, injusto de mi parte, es eh, considerar que las mujeres zapatistas no son anarquistas. En realidad, mmm, yo siento que la historiografía no ha estudiado muy bien tampoco a las zapatistas. Eh, o sí, pero solamente se quedan en, en un nivel, ¿no?, como que se quedan en un nivel eh, que no nos permite, bueno, a mí por lo menos no, no me ha permitido eh, como seguir el, el, el cordoncito, ¿no?, para ver este, de qué manera podríamos decir que son anarquistas o, ¿cómo te diré?, yo siento que aunque participan las mujeres siguen estando muy subordinadas. Claro, también las magonistas. Pero, ¿qué pasa con el zapatismo? Tal vez es una, una lucha muy, muy, eh, ¿qué será? Muy acotada, es una lucha ¿no? por, por, por la tierra. Bueno, tierra y libertades retoman el, 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 este, el, el emblema. ¿no? retoman tierra y libertad que viene de, de Europa, de los anarquistas, no, de, de, no sé si de, de Ucrania o no sé de dónde, pero viene de lejos, ¿no? Este, eh, pero es un ejército, ¿no? Entonces a lo mejor allí, ahí está el límite. Y a lo mejor también con, con nuestros nuevos zapatistas. El ejército tiene que ser, ¿no? O sea, es, es jerarquizado, no, no puede ser de otra manera. ¿no? Eh, y sin embargo, sí considero que hay, hay esas semillas también anarquistas en Zapata, ¿no? Y en, en otros zapatistas más. No, yo creo que Rubén Trejo está estudiando esto. Él lleva un rato estudiando esto, a ver si él nos puede ayudar, pero yo. Eh, se me hace muy interesante tu pregunta, ¿no? Eh, no, no, se, no se encontraron Magón y Zapata, si bien claro que había enlaces, ya mencioné a una, una compañera, ¿no? Había varios enlaces de los magonistas con el zapatismo. Sí había cierta comunicación, pero en un momento dado le dice Zapata a Ricardo, le manda a decir, acá se puede publicar el... El periódico, tenemos la fábrica San Rafael, creo que sí, la de papel, ¿no? Entonces aquí podemos expropiar, ¿no? Esa fábrica para hacer para sacar aquí el periódico. No, no quisieron los magonistas, ¿verdad? Hubo ahí como, como coqueteos, pero no, desafortunadamente no hubo otra vez este maridaje que hubiera sido interesantísimo, hubiera sido definitorio, ¿verdad? Y, y, y estoy de acuerdo contigo, este nuevo zapatismo realmente ha avanzado muchísimo, el papel de las mujeres es fundamental, fundamental, ¿no? Eh, a nivel de puesta en, puesta en práctica cotidiana lo que ellos quieren como sociedad, ¿verdad? No, no, no están necesitando tomar el poder que no les interesa, ¿no? En ese sentido sí son anarquistas, pero es un ejército, no olvidemos, ¿verdad? Digo, a lo mejor me dirán, pero ya no tiene armas, pues no sé, pero es ejército, entonces ahí hay, y, o es otra formación, no es una formación anarquista, ¿verdad? Hasta ahí le dejaría. Sí. Luego, este, las redes de intercambio anarquistas tampoco las he estudiado. Eh, sí hay eh, compañeros y compañeras que están estudiando esto. Por ejemplo, Ana Laura Ramos estudia, estudia las, las redes de intercambio. Eh, en efecto, Ethel Dofi es, es fundamental eh, y sí hay, hay redes de intercambio. Justamente con Italia, con España, con Latinoamérica, con Argentina en particular. Este, seguramente Alejandro sabe más de esto. Seguramente Alejandro eh, les podría Alejandro de la Torre, ¿no? Eh, pero bueno, quería eh, platicar tantito de, por ejemplo, Virginia Volten en Argentina anarcofeminista, ¿verdad? Pero este, he observado escritos de ella, de otras anarcofeministas chilenas, argentinas, y curiosamente no son tan tímidas como nuestras mexicanas, ¿no? O sea, siento que estas anarcas mexicanas son un tanto pudor pudorosas. Allá ya se habla de manera súper franca del amor libre, ¿no? del, del amor libre, de la no, no al matrimonio. Este, y eso acá no es tan franco. Acá estas magonistas no, 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 no hablan de manera tan tajante. ¿no? De hecho, ellas no. A lo mejor Moncaleano, que además es colombiana, ¿No? Pues es un poquito más eh, impúdica, ¿no? O sea, se permite hablar más de eso, pero las nuestras no, no, no he encontrado, eh, algo así que sea francamente, este, ¿cómo decir? escandaloso, de la vida sexual, de la vida amorosa, no. Si bien, repito, ahí estaba la Emma, ahí estaba Emma La Roja que vayan ustedes a saber que, cómo incidió, ¿no? Esto a lo mejor habría que buscarlo en algún lugar, ¿no? A lo mejor en archivos allá de, de Estados Unidos, ¿no? Eso. <laughs> y, y, y bueno, eh, ¿dónde seguir buscando? Justamente tú lo los, los tienes muy clarísimo, ¿no? O sea, estos archivos, estos archivos que hay que ir a Estados Unidos, porque allá están los meros, meros no? O otros archivos en estados eh, fronterizos mexicanos también, verdad? Eh, como karen márquez. Que está, ¿quién me dijo lo de karen márquez? quién? tú. karen márquez está estudiando más a margarita, verdad? ella, ella está en el norte, está en, en, en san... es decir, sonora, entre sonora y baja california. por ahí no, porque está Margarita, pues participó muy bien en mucho en Baja California en, en 1911 y ahorita me acordé de, de María Bruce que a su regreso a México se, eh, se radica en Ensenada, sí, en Ensenada y ahí muere. ¿no? Entonces, posiblemente hay algo por ahí. ¿no? Entonces… Eh, hay que retomar el archivo Magón, no sé si ya te lo echaste de pe a pa. <laughs> ¿no? Porque es que si, digo, es cosa de la minucia, ¿no? Porque hay que ver las entradas del diccionario. Uy, está interesante, con un problema tremendo. Muchos de los nombres solamente son iniciales. G. González. Y adentro no dice si es hombre o mujer. A veces sí dice tesorero, ta, 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 ¿no? O refugio Pérez, ¿es hombre o mujer? El refugio es mixto, ¿verdad? Refugio Guadalupe, son mixtos y otros más, ahorita no me acuerdo cuál, son un chorro de nombres mixtos, ¿verdad? Pero yo lo que hice fue los evidentes, los, 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 los separé, ¿no? Y si, si te fijas, te, vas a ver las actividades, las tareas, ¿no? Con lo que nos acabas de decir, pues claro que sí, ¿no? Hay que ir a la Sedena, claro, sí. Este, y a todos los archivos mexicanos, yo diría, ¿no? Está el Etel Dofi en el Museo de Antropología, ahí está el de Etel Dofi, está la Lerdo de Tejada, la Biblioteca Lerdo de Tejada, eh, bueno, el Archivo General de la Nación. En el ramo revoltosos, hay un ramo revoltosos en el Archivo General de la Nación. Mm, y y, y, y me, me interesó mucho lo que dices, este, compañero, reinterpretar al, la lucha magonista a partir de las mujeres. Esto hay que hacerlo. Es como si, como si no conociéramos la otra mitad sota, ¿no? Bueno, ni siquiera conocemos una mitad, conocemos un pedacito masculino. Y nos falta un, un mundo gigante de la otra parte. Sí. Eh, las anarquistas excluidas de los excluidos. Así lo, así lo veo yo, ¿no? La compañera lo dijo. Es decir, yo, yo me hacía esa reflexión, ¿no? Si, si en general el anarquismo está así como, como que oculto, ¿no? en general, pues los hombres también. Y sobre todo, pues las mujeres, ¿no? Por ser mujeres anarquistas, ¿no? Ay, yo, yo tenía tres características: mujeres, anarquistas y qué. Ya se me olvidó el otro: mujeres, mujeres anarquistas, pues quién sabe. Pues proletarias, a lo mejor, proletarias, sí, obreras, campesinas. Ah, los indígenas participaron mucho en este movimiento, ¿no? No se sabe ahorita de mujeres. Pero sí hay hombres famosos ¿verdad? de origen indígena del norte. Eh, la, los comentarios de las. Bueno, ya, lo de la Sedena, pues, fuiste la última tú. Este, te felicito, yo no sabía nada de lo que pasó. Este, esos esos este, nombres de mujeres, pues qué maravilla, ¿no? Porque yo creo que. Un primer paso es nombrarlas. A mí me parece, justamente por eso me interesa el diccionario, porque eh, el primer paso es nombrarlas, ¿no? Porque las nombras y entonces las creas, las recreas, es decir, existieron, tienen nombre, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Ok. Muchas gracias. No la conozco. Gracias. Pues muchísimas gracias por tanto, Graciela. Gracias a ti y gracias. a ustedes. Gracias por venir a todos. Gracias por hacer esto, por venir, por transmitirnos esto con tanta pasión y pues muchísimas gracias a quien. Ah, si alguien falta, que hay periódicos para ustedes que nos trajo Graciela. Muchísimas gracias. Eh, uh -huh. Y bueno, pues nos veríamos en 15 días. Eh, muchísimas gracias.